Bueno, todo empezó con esa polémica que le encontraron el perfil de Facebook a Killer Sama del 2020 o 2021. Y pues yo quería ver si eso era cierto, y sí fue. Después de la polémica yo me hice un perfil para mí. Bueno, y todo estaba bien hasta que Killer Sama me mandó una solicitud para hablar y todo eso. Y pues yo se la acepté, pero como amigos, hasta que subió una foto mía de mi cara, todo eso, hasta que él me comentó algo y pues yo no le tomé tanta importancia, solo era: oye, hermosa, ¿a dónde vas sola y sin pareja? Porque, bueno, no puse tanto mis datos en el perfil. Pues después de eso él me mandó un mensaje. Pensé que era para hacer así amigos o panas normalmente, o solo conocidos, hasta que él me mandó como mensajes de coqueteo, pero no apropiados, o sea, más 18, de que me quería hacer suya y todo. Y pues yo no le tomé tanta importancia, pensé que solo era un juego, hasta que él seguía, insistía que sea su pareja, pero ya tenía pareja. Pues hasta que yo se lo dije y él me mandó un video de algo inapropiado. Yo le dije que mejor vaya a dormir porque eran como las 12 de la noche. Hasta el día siguiente me seguía coqueteando, diciendo que sea su novio y todo eso. Pues yo le decía que no, hasta que el punto que lo bloqueé. Y pues en las fotos de Instagram que él subía, las eliminó en el 2020 o 2021 porque le encontraron su cuenta, y para que no arme más polémica de eso. Y que Killer Sama no era como, digamos, amable con quien hacía las voces de los creepypastas, porque dos de ellos, o sea, la que hacía a las chicas y que son menores que él, en el grupo de Instagram que se hacen las voces, ¿no?, o se los guiones en 2020 o 2021 porque encontraron su cuenta, y para que no arme más polémica de eso. Otra cosa, la eliminé porque quería hacer un especial enseñando mi cara en YouTube. Y que Killer Sama no era como, digamos, amable con quien hacía las voces de los creepypastas, porque dos de ellos, o sea, la que hacía Lázaro y Anina, no están ahorita en este mundo, y la de... Escuchen bien, dos de ellas, o sea, te estás contradiciendo, niña. Primero, los mensajes dicen que la voz de Nina y Lázaro son las mismas personas. Y Kine dice, se refiere a que no están en internet. O sea, ¿me están diciendo que no tienen redes sociales? El Lao Jin Jack me contó que Killer Sam... Bueno, como decía, la voz de Lao Jin Jack veía como Killer Sama coqueteaba a las chicas y que son menores que él. En el grupo de WhatsApp que se hacen las voces o se entregan los guiones. Y pues me confesó todo, que Killer Sama les pedía fotos más 18 subidas. Lo que dice ahí de la humildad, en ese tiempo era novio de Mary, o sea, la voz de Nina y Lázaro. Y ahí es donde mienten, porque yo trabajo así. Les mando guiones en privados a todos ellos. En el grupo solo pongo tal día les mando los guiones y pongo a quién voy a ocupar. Nada más. Pero creo que esta chica no estaba sola, o sea, me refiero a Smiling, ya que el que hace la voz de Lázaro y Nina estaba las dos juntas. Lo sé, porque al comienzo del video les dije que Mary hizo un directo celebrando mi acusación, y uno de mis elenco grabó el directo donde salían los mensajes de Smiling y Kim. 2020, para ser exactos, octubre, yo era la encargada del Discord de Killer Sama. Lamentablemente ya no encontré yo las pruebas, intenté de todo rescatar algunas pruebas por parte de Instagram. Yo advertí a Killer Sama de que él tenía unas etiquetas en Instagram de porno. ¿No que estaba fuera de internet, XD? O sea, ¿me estás diciendo que mis suscriptores me etiquetaban en porno? O sea, eso es subnormal. Sigamos. Y eso es en serio, porque a mí quien me lo mandó fue otra chica. La chica de repente se desapareció, yo... ¡Hala! Mágicamente se desapareció. Eso es un misterio.
yo borré el chat de Discord cuando yo me salí. Killer Sama me estaba aventando los perros, yo también a él. Pero yo viendo la situación de cómo era, también de que pues él no me defendía de una chica llamada Julieta. Y de lo que ella habló es verdad. Yo tenía un grupo en Discord. Lo hice para jugar Among Us con los suscriptores. Y yo a ella le hice admin, ya que ella se ofreció, porque no entendía cómo funcionaba Discord. Ella sí le entendía a Discord, porque ella tenía su elenco en un grupo. Dice que no la defendía de una chica llamada Julieta. Esa chica alrededor en 2020 tenía 14 años, y solo porque la mataba de primero en Among Us, se enojaba. Y me decía que la sacara del juego, y yo no la quise sacar porque había muchos suscriptores. Y si la sacaba, yo iba a quedar como el villano de la película. Y si quieren más, les voy a decir algo más. La chica esta Julieta tenía 15 años, supuestamente. Yo no creo que hayas tenido 15 años. Yo te apuesto que tenías entre 11 y 12 años. Porque me hiciste de pedo en el Discord. Luego me empezó a joder la vida de que yo era una pésima Lázari. No, eso nunca le dije. Ella se enojó porque a algunos suscriptores no le gustaba la voz distorsionada que le dije que le hiciera a la voz de Lázari. Es este. Entonces... ¡Debilidades para compartir en familia! ¿No es así? Yo le dije a un suscriptor que le íbamos a cambiar. O sea, yo no iba a cambiar a ella, sino que le íbamos a quitar la distorsión de la voz de Lázari. Nada más. Y ella se salió del elenco y se llevó a la voz de Sally, la Unijab, Liu... Y se iba a llevar a Aura Infinita. Pero ella no le hizo caso y de ahí le tomó odio a Aura Infinita. Y le dijo que la voz de ella no servía, que tiene que mejorar en muchos aspectos. No tengo evidencia porque nunca pensé que esta chica iba a hacer el ridículo. O sea, montar una historia falsa. Porque eso fue en 2020. Sigamos. Antes que comience con otra mentira, nos peleamos dos veces. Y esas dos veces... Una fue por el mal entendimiento que ella tomó, pensando que yo la iba a cambiar. Y la segunda fue cuando Yere me hizo una crítica. Yo decidí salirme de todo esto. Yo ya he empezado una relación con mi pareja. Yo me peleé con Killer Sama muy fuerte. Muchos. Relación con mi pareja. Yo me peleé con Killer Sama muy fuerte en varias ocasiones. Yo me salí de su grupo más que nada porque... ¿cómo te explico? Yo ya no quería saber nada del pleito y además Killer Sama en una llamada, y te lo explico verbalmente y en audio. Cuando yo me salgo, obviamente se salió una persona que es Diego y me dijo, me habló y me dijo, ¿por qué te sales? ¿Por qué sacaste a Chris? ¿Por qué sacaste a Jason? ¿Y que no sé qué? Eso es cierto. Yo la llamé a ella diciendo que por qué se salieron del elenco. Ella me explicó. Yo le dije que fue un malentendido. Y ella me dice que ella se va a volver a meter en el elenco si yo le pido perdón a ella delante de su novio. Y yo, como buen samaritano, le pedí perdón. Lo hice porque ella hacía bien las cosas en sus guiones, pero yo nunca les quité. Solo quería saber por qué se salieron. Como les dije, de eso no tengo evidencia, porque eso fue en 2020. Y ella tampoco tiene evidencia en el video de Kimi. Solo habla nada más. Yo le iba a hacer una entrevista a Killer Sama y él me lo dijo palabras textuales. ¿Puedo pedirte un favor? Y yo, claro, Killer Sama, ¿en qué te puedo ayudar? Si me haces la entrevista, diles a todos que quien te contactó no fui yo. Fue mi hermano, Jordi. Y yo, ¿Jordi? En eso de la entrevista, eso fue que derramó el vaso. O sea, la segunda pelea. ¿Por qué? Y como dije, Yere ya me había hecho una crítica. Y el día siguiente ella me dice que si me hace una entrevista, pero en el canal de ella. Y yo le dije, está bien, no pasa nada. Pero después me dice que mintamos. O sea, ella me dijo de la idea del contacto de Jordi. O sea, que Jordi había contactado a Mary. Y yo me quedé en silencio. Y le dije que no. En mi mente dije, Mary quiere una fama en su canal con este video, mintiendo y generando vista. Además le dije que no, porque ya había hecho una entrevista con Cortés. Varias de las chicas que tiene actualmente en su canal son chicas menores de edad. Eso no es cierto, todas son mayores de edad.
Por eso saqué a la voz de Luz Ann, porque ella tenía 12. Solo me queda una menor, es la voz de Anielka, y otros personajes secundarios más. Pero los otros son mayores, no puedes opinar en eso, porque no tienes información sobre mi elenco. Porque en sí, está poniendo en peligro a la gente. Cuando digo a la gente, son a menores de edad. Y yo no me tengo por qué andar ocultando como lo hizo. Ahora Infinita con un pinche audio defendiendo a otro pendejo. Ahí está, mencionan Ahora Infinita. Bueno, esto ya se los expliqué. Chico que hacía la voz de Tixi Toby, Orochi. Orochi, yo nunca he trabajado con él. La voz de Tixi Toby yo se la hago, así que no mamen. Vean todos los videos, nunca le he cambiado la voz a Tixi Toby. Testigos escribieron un documento en el que describió las experiencias que pasaron con Killer-sama, pero si lo comentamos en el video sería demasiado extenso. Y en ese documento cualquiera lo pudo haber hecho, güey, no mames. Así que hay pruebas muy falsas. Uno, hicieron una cuenta falsa. Dos, los mensajes eran re falsos porque yo nunca escribo así. Tres, haters aprovechándose de la situación, por ejemplo. Así que internet vas a ver personas malas intencionadas como esas chicas, con pruebas falsas, hacer quedar mal a otro.